This is a time in our service where we continue to worship God through our giving. Este es el tiempo en nuestro servicio donde continuamos nuestra adoración con nuestras ofrendas. And so we just want to remind you of the ways in which you can give towards the ministry here at the church. Y queremos recordarles cómo usted puede dar su ofrenda al ministerio de la iglesia. You can download the Tithely app or go to our church website to give electronically. Puede descargar la aplicación de Tithely o ir al sitio de web de la iglesia. Or you can drop it in our mailbox here at the church. O puede dejarlo en el buzón aquí en la iglesia. We want to say thank you to those of you who have been giving. Queremos darle gracias a aquellos que han estado dando sus ofrendas. And especially to those of you who have been giving to the Love Fund, we are grateful for that as well. Y en especial por aquellos que han dado al Fondo de Amor, estamos agradecidos con eso también. And as far as the Love Fund goes, we still do have funds available. En cuanto al Fondo de Amor, todavía hay fondos disponibles. So if you have any ideas for how we can use those funds, whether it's with your neighbors or just in the community in general, please let us know. Entonces, si sabe cómo podemos usar ese fondo, ya sea alguna necesidad de la comunidad o alguna persona que usted sabe, por favor, déjenos saber. And then we also want to encourage you, whoops, wrong way again this week. I want to encourage you to spend some time in prayer. También queremos animarles a que pase un tiempo en oración. Just pause the video in a minute and spend some time praying with the people who are around you. Pueden ponerle pausa al video y orar con las personas alrededor suya. Or by picking up the phone and praying with someone from the church. O llamándole a alguien de la iglesia. And we have a few things we'd like to ask you to pray about this week. Y tenemos algunas peticiones esta semana. The first is for the preparation for our summer camp. La primera es para nuestra preparación del campamento de verano. For the last several summers, we have been able to help support the education that the kids in our community are getting. En los últimos veranos hemos podido apoyar a los niños en cuanto a sus necesidades educacionales. Unfortunately, this year we will not be able to gather students here on campus in classes. Desafortunadamente, este año no vamos a poder tener a los niños juntos en clases. But our summer camp team is going to continue to support the education of these young men and women. Pero nuestro equipo de campamento de verano va a continuar apoyando a estos niños en su aprendizaje. And so we're going to be providing supplies for them at home and videos for them to get some lessons. Vamos a estarle proveyendo recursos a cada niño en su casa para que ellos puedan aprender en casa. And we're thankful to those of you who have given towards the summer camp fund. Estamos agradecidos con aquellos que han donado hacia el fondo de campamento de verano. But this is going to be very different for our students and for our leaders. Pero esto va a ser muy diferente para nuestros estudiantes y nuestros líderes. So please spend a minute or two praying for them and for God to just continue to use them in this way. Entonces, por favor, continúe orando por ellos y cómo Dios los va a usar en esta manera. We also want to encourage you to continue to pray for racial equity in our country. También queremos pedirle que sigan orando por la equidad racial en nuestro país. And pray for God's justice to happen in the cases that are open at this point. Y que se haga la justicia de Dios en los casos que están abiertos en este momento. And so we also want to encourage you to be praying for a case that is at the Supreme Court. También queremos que esté orando por un caso ahorita que está siendo decidido en la Corte Suprema. They've already heard the arguments involving DACA. Ya han escuchado los argumentos que están conversando acerca de DACA. And so we have people in our community who have this DACA status. Hay personas en nuestra comunidad que tienen este estatus de DACA. And we are praying that our government will find a way to allow them to continue to be here in the United States. Y estamos pidiendo que el gobierno encuentre una manera de que ellos continúen estando aquí en Estados Unidos. We are very grateful for these young men and young women who have DACA. Estamos muy agradecidos por estos jóvenes que tienen DACA. We are better off for having them in our community. Somos mejores al hecho de tenerlos en nuestra comunidad. And so regardless of the decision made by the Supreme Court, we just pray that justice would happen in this situation as well. Entonces, sin importar la decisión que se tome en la Corte Suprema, pedimos que se haga la justicia de Dios en esta situación también. So please spend a few minutes pausing the service and spending time in prayer. Entonces, por favor, pase unos minutos en oración. Thanks. Gracias.